Vamos a irnos a nuestra segunda carta de Juan, el apóstol Juan, la segunda carta, en el capítulo 1, el único capítulo que tiene, digo nuestra carta porque es la que estamos estudiando, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 7 de esta carta, de esta breve carta, de apenas 13 versículos, donde Juan dice así, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Decíamos que esta breve carta es una carta que el apóstol considera que tiene que escribir con urgencia. Aunque él planea en el futuro hacer una visita a esta señora a la cual él le escribe, tiene antes de esto decirles cosas importantes. Por esto, los temas que Juan trata aquí son temas de vital importancia. Y esto nos da una enseñanza para nosotros. Todos nosotros necesitamos de alguien que nos instruye, alguien que vea nuestra necesidad, alguien que nos guíe para que nos dé consejos, alguien que conoce nuestros problemas. Porque la vida cristiana no es solo yo con Dios. La vida cristiana no es yo me arrepentí, yo soy creyente, yo camino con Dios y no hay más. Por eso tenemos la iglesia, por eso tenemos los ministros con sus pastores, lo que Dios nos ha dejado. Porque no llegarás muy lejos si vas a caminar en la soledad. De hecho, la vida cristiana no es una vida de solitaria tú con Dios. El texto que leíamos, en este texto encontramos una palabra que no encontramos en otro texto en toda la Biblia. Y me refiero a la palabra anticristo. Y esto porque Juan está escribiendo alrededor de los años 90, cuando ya los demás apóstoles fueron sacrificados por la fe en Jesucristo. De una manera podemos decir que Juan está actualizando el lenguaje. Sabemos que la Biblia nos fue dada como una revelación progresiva. Cada vez conocemos más. Se empieza a conturar, por ejemplo, la Trinidad, incluso en el Génesis, pero después llegamos a conocer más sobre esta doctrina de la Trinidad. De la misma manera podemos decir, Juan está actualizando el lenguaje y como es el último que escribe la Biblia, él usa la palabra anticristo. Pero no quiere decir que hasta entonces la Biblia no habló de anticristo. Si miramos en Daniel 11, una profecía, cuando lees Daniel 11 ahí, puedes pensar y léete con estas gafas. Ahí está hablando Daniel del anticristo. También Pablo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, él habla sobre el anticristo. Aunque no lo nombra como anticristo, Pablo está hablando del anticristo. De una manera, si crees, es como el calvinismo, ¿no? Nosotros somos calvinistas, pero la Biblia no habla del calvinismo. Ahora sí, Señor Jesucristo, Pablo, hablaron como calvinistas, aunque nunca fueron nombrados. Bueno, a alguien le puede molestar esto, por eso he traído también el ejemplo de la Trinidad. La Biblia no habla de la Trinidad, pero el que no crea hoy en la Trinidad no es un creyente verdadero. No puede ser creyente hoy y negar la Trinidad. Dios, el único Dios en tres personas. Por lo tanto, hoy me propongo hablar sobre el anticristo. Hoy es muy de moda entre los evangélicos, entre aquellos que quieren ser famosos, ¿no? Hablar sobre el anticristo, los videos en YouTube que trata estos temas, sobre Apocalipsis, sobre las cosas que van a suceder, sobre el que ya está a punto de suceder, quién es el anticristo, tienen muchas visualizaciones en internet. Y la gente busca, Pero no es porque quiere empaparse del conocimiento bíblico, no es porque quiere conocer más en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Dios ha dicho, sino por satisfacer su sed de sensacional, de espectacular, de su ansia de conocer el futuro. Queremos saber qué pasa mañana, incluso qué pasa un poco más tarde. Sería bueno que la gente buscase empaparse de la Escritura, de la Palabra de Dios, pero tristemente los más vistos no son sermones en cuanto a la santidad, en cuanto a cómo agradar a Dios, en cuanto al arrepentimiento y la fe, sino sermones en cuanto al anticristo, a la segunda venida, al milenio y cosas que la gente piensa, la cristiandad piensa que va a suceder. Y aunque hoy yo propongo hablar de anticristo, no voy a hablar en este tono que ellos lo hacen. De hecho, nosotros como Iglesia Reformada, nuestras convicciones en cuanto a las cosas futuras, a las cosas venideras del fin del tiempo, difiere grandemente del concepto que tiene la mayoría de los cristianos. Tenemos que decir que somos muy diferentes nuestras convicciones en cuanto a lo que cree la mayoría. Así que hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a identificar el anticristo. En segundo lugar, vamos a observar tres características del anticristo, para que en tercer lugar veamos cómo tratar el anticristo y al final concluir con algunas aplicaciones. Así que en primer lugar, veamos identificando el anticristo. Todo cristiano ha escuchado sobre el anticristo y todos tienen algún concepto del anticristo. Pero ¿quién es realmente el anticristo y cuándo viene? Juan habla aquí en esta carta, ¿no? Por eso trato hoy el tema del anticristo, porque en el estudio nuestro nos topamos con este versículo donde Juan menciona y donde Juan habla del anticristo. Gran parte de la cristiandad cree que van a acontecer cosas futuras. Cuando vendrá el anticristo, cuando vendrá la marca de la bestia, cuando sucederá Armagedón y estas cosas, estas interpretaciones, como nuestro pastor dice, de Apocalipsis, que son más películas de Hollywood que la misma Escritura, que parece que se sale del contexto de la Escritura. Todos estos acontecimientos, la venida de anticristo, están muy diseñados, muy cerca, y por lo tanto nos tenemos que preparar. Hay un episodio en la Escritura que no deja repetirse en el pueblo de Dios. En Mateo 17 dice que entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Preguntaban los apóstoles a Cristo. Y Cristo le respondió: a la verdad, Elías viene. Ellos saben algo, saben muy bien, saben que tiene que venir Elías. Y primero restaurar todas las cosas. Mas yo os digo, dice Cristo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, este Elías sobre cual vosotros habéis escuchado que tiene que venir, es que vino en la persona de Juan el Bautista, en el espíritu de Elías. Lo que la Biblia habla ya sucedió, y ellos no lo pudieron ver. La misma manera, de la misma cosa pasa con el anticristo. Ha de venir el anticristo, la Biblia habla de su presencia. Por lo tanto, los cristianos, hablando del anticristo, están en lo correcto. Tiene que venir el anticristo, la Biblia habla. Pero de la misma manera como pasó con Elías, que vino, y el Elías que tenía que venir, vino en persona de Juan el Bautista. No es que se encarnó Elías, no de eso trata la Escritura, sino el espíritu de Elías, el último profeta. De la misma manera pasa con el anticristo. El anciano apóstol Juan identifica el anticristo y de aquí podemos sacar la definición del anticristo, con engañadores que están en el mundo ahora. Engañadores que tienen una enseñanza bíblica, pero que le han añadido también cosas no bíblicas. O sea, una enseñanza distorsionada. Juan hace una afirmación aquí en nuestro texto que parece que no existe en la vida de muchos cristianos. Ha salido por el mundo. El anticristo ha salido por el mundo. O sea, hace 20 siglos atrás, Juan dice, el anticristo ya está aquí. Y los cristianos hoy en día dicen, tiene que venir el anticristo. Hace 20 años, Juan dice, está en el mundo. Hoy los cristianos dicen, tiene que venir el anticristo. Lo mismo como Elías. Y lo mismo también como nuestro Señor Jesucristo. Israel esperaba al Mesías. Viene el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, viendo un hombre sin pecado, un hombre que nunca mintió, un hombre que nunca dijo nada malo, un hombre que trataba a todos con amor. Y tú a este hombre le condenas a la muerte y sigues esperando al Mesías. Es terrible la ceguera que los hombres puedan tener, viendo al Dios encarnado en medio de ti, y tú no estás capaz de ver al Mesías. Lo mismo pasa con el anticristo. El anticristo está hoy presente, dice Juan, y engañando, y el hombre sigue esperándolo en el futuro. Y esto sí que es un terrible acontecimiento. En su primera carta, Juan nos dice, en capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una vez más, Juan recalca esta doctrina, esta verdad. Habéis oído, pero él ya está en el mundo. Así que, amados hermanos, el anticristo ya lleva 20 años en el mundo, si no más, porque es Satanás, el que va contra Cristo. Y los cristianos todavía no se han enterado. Y eso sí que es un triste suceso. Una vez más, Satanás gana una batalla. Una vez más, él consigue engañar. Y esto, por una sencilla razón, los cristianos no escudriñan sus escrituras. En primer lugar, no la escudriñas aquellos que la imparten, aquellos que se suben al púlpito para traer esta enseñanza. Y en segundo lugar, no la escudriñan los que los escuchan. O si el pueblo de Dios se pondría a escudriñar lo que se les predican, tendría que huir de esas iglesias si no lo podrán reformar. Así que todo va tan tranquilo. De lo reformando, siempre reformando, esta lema que tenía la Reforma parece chino, parece de otro idioma. Nos quedamos aquí confortables en nuestro lugar. Los cristianos están tranquilos, esperando que algún futuro vendrá el engañador, pero mientras tanto vamos a gozar de esta vida y quién sabe qué pasará mañana. Pero también tengo que hacer una aclaración y tengo que ser justo y decir que buenos cristianos, hermanos con peso en la teología, creen que antes de la segunda venida de nuestro Señor sí que habrá un anticristo que tendrá mucho poder. Pero ellos sí que hablan que ahora hay un anticristo, del que yo hablé hasta ahora. Están de acuerdo con todo esto, pero aparte, ellos añaden que también habrá al final, sea una persona, sea un sistema, no se sabe, que vendrá al final del tiempo. Yo no me propongo hablar de esto. De lo que me propongo hablar es de lo que Juan está afirmando aquí. Que si habrá un anticristo al final, pues no lo sé. Pero nosotros, y de lo que yo trato ahora, es debemos ocuparnos del anticristo de ahora, el anticristo de nuestra generación. Que si va a ser un musulmán, que si un hebreo, que si un presidente estadounidense, como tanto se habla, pues no lo sé si va a ser algo así. Pero lo que sé es que el anticristo hoy está en el mundo y está engañando a las personas. Y hay otras cosas más urgentes que debe consumar nuestro tiempo, que el anticristo sigue hoy engañando a las personas. Una pregunta: ¿para qué necesitaba esta señora hablarse y Juan que le hable del anticristo si no era algo urgente? Es más, como hemos dicho al principio, es una carta donde él le va a decir algunas cosas importantes. O sea, la señora necesita escuchar con urgencia: cuidado, hay engaño en el mundo. Y Juan le advierte, le llama a ser cuidadosa, que ande con atención, porque muchos engañadores han salido y pueden afectar también a los cristianos verdaderos. No para llevarlos a la perdición, pero le pueden afectar su vida y su eficacia como cristiano. Buscando la definición de anticristo, encontré esto: ser maligno que, según San Juan, aparecerá antes de la segunda venida de Cristo para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe. Ahora nuestro versículo dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Si esta sería la buena definición, podría ser puesta en un podio de las cosas más contrarias a las Escrituras. O sea, Juan afirma: el anticristo son aquellos engañadores que están en el mundo. Y Juan los identifica aquí en nuestro texto con los agnósticos. Y la definición que he encontrado dice: Juan ha dicho que vendrán al final del tiempo. Como diría el americano, ¿what? ¿Qué cosa más contradictoria, no? ¿Qué cosa más contradictoria? Si esta es la definición y el concepto, lo que hace es invitar a los cristianos a no preocuparse, a estar tranquilo. El cristiano todavía, el anticristo todavía no vino, va a venir. De momento estemos tranquilos. ¿Y qué hace Satanás con todo eso? Está muy contento por haber engañado una vez más a los hombres. De aquí otra aplicación. La pregunta que nos tenemos que hacer y debemos hacer cada uno de nosotros: ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sabemos lo que sabemos? ¿Por qué creemos esto y no el otro? Son los ministros fieles de Dios, son aquellos a los que nosotros nos acercamos para escucharlos. Que recordemos que la verdad casi nunca la encontraremos entre las multitudes, sino entre grupos pequeños. En segundo lugar, vamos a ver tres características del anticristo. Primero, el anticristo es un apóstata. El anticristo no debemos buscar entre las filas de las religiones paganas, no buscarle entre los ateos. Él es uno que, como dice Pedro, sale del seno del cristianismo en segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La amenaza para el cristianismo no es el islam, no es el budismo, ni siquiera el ateísmo. La amenaza para el cristianismo es el anticristo. Por eso Juan le escribe a esta señora hablándole de una verdaderamente amenaza: el anticristo, que no confiesa que Jesús vino en la carne. La amenaza para el cristianismo está en su seno, como acabamos de leer que nos dice aquí Pedro. Está entre vosotros. Es alguien que incluso puede que por un tiempo abrazó sinceramente la fe, vemos a Demas, ¿no? El anticristo pudo haber sido educado por un tiempo en un seno de una familia creyente cristiana. Son aquellos que alguna vez fueron instruidos en la fe, pero ellos se alejaron de estas enseñanzas. Y puedes esperar cualquier cosa de aquellos que han sido criados en un medio piadoso, cosas terribles. Puedes esperar de aquellos que una vez fueron criados en entornos cristianos, cosas terribles. Mirad el caso del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el que dijo que Dios ha muerto. Su padre era pastor, su abuelo pastor, tenía una madre piadosa. Él tenía un buen concepto de su padre porque su padre era un hombre muy correcto, muy en pie. Y él llegó a decir esto, que considera el cristianismo como la mentira más fatal y seductora que jamás existió. Él murió irónicamente joven y loco, y fue su madre la que tuvo que cuidarla. Un hombre que se crió en un lugar cristiano, llegar a decir tal barbaridades. Veamos en nuestro texto el anticristo como uno que sale de entre los cristianos. Una de las cosas de las que temía Pablo era que después de su partida saldrán lobos rapaces, dice él, que no perdonarán el rebaño. Ellos serán personas que lo que harán, podrán al lado de la verdad un poco de veneno. Ellos te van a hablar de Dios, categóricamente. Te van a hablar del amor de Dios. Tiene una Biblia en sus manos. Va a la iglesia en busca de la palabra de Dios y se topan ahí con ellos. Porque el lugar donde el anticristo se reúnen también se llama iglesia. Y ahí es el problema. Y ahí hay que advertir. Y ahí por esto Juan advierte a la señora, cuidado, hay muchos engañadores. Fijaos si no es una estrategia brillante de Satanás. Que en la iglesia, donde supuestamente alguien se acerca, el pecador, a escuchar la palabra de Dios, los creyentes a ser alimentados. Ahí encuentras el anticristo en un púlpito predicando y dando una enseñanza. La iglesia y la cristiandad de hoy es mal vista debido que en ella ocurrió estas cosas. Llegó a ser pisoteada. ¿Por qué? Porque lo que se llama iglesia ocurre estas cosas. Es que en realidad no es una iglesia de Cristo. En realidad, como también Juan menciona en otro texto, es una sinagoga de Satanás. Juan menciona aquí el caso particular de los gnósticos cristianos. Aunque hay muchos anticristos, él toma este ejemplo que era muy presente en sus días. Los gnósticos cristianos, que también había gnósticos no cristianos. ¿Y qué hacían esta gente? Esta gente hacía una mezcla entre la fe y la filosofía. Ellos tuvieron una notable presencia en la iglesia y gozaron de un gran prestigio. Y se convirtieron como en una rama del cristianismo, pero más tarde fue condenada y hereje. ¿Y qué desean los gnósticos? A no ser confundidos con agnósticos, que eso ya es otra cosa. Los gnósticos decían que la carne es mala. Lo que es el cuerpo y el ser humano en sí es malo. Pero Dios entonces no pudo tomar cuerpo de hombre porque Dios no se puede poner en algo malo. Ellos lo que hacían, tomar la escritura, pero también lo analizaban con sus filosofías y llegaban a las conclusiones terribles debido a esta mezcla que ellos hacían. Mezclaba escritura con filosofía. Y eso es el anticristo. Una mezcla entre lo que enseña la escritura y una mezcla entre lo que uno cree, lo que uno se imagina, lo que uno piensa. Él te habla de Dios, el anticristo te habla de su existencia, te habla de su amor, pero también te hablarán de otras cosas extrañas. En el caso que Juan menciona aquí, a pesar de que la Biblia habla claramente que Cristo tomó forma de hombre, que nació de una mujer, que Cristo tuvo más hermanos, ellos decían, no, esto no pudo haberse ocurrido, aquí tiene que ser otra cosa, porque no es posible que Dios toma cuerpo de hombre. Pero Juan lo que hace es tacha, y no se retracta de no tachar a esta gente de anticristo, de engañador, y dice, quien esto hace, este es el engañador. Los reformados tacharon al Papa del anticristo. ¿Y por qué? Pablo, hablando del anticristo en 12 Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo está hablando del anticristo. ¿Quién se opusieron a la reforma? Quien no hicieron otra cosa que regresar a las sendas antiguas. Quien es nombrado vicario de Dios en la tierra. Quien es la cabeza y el pastor de la iglesia, como aquí está hablando Pablo. No es otro que, como dirían el inquilino del Vaticano, o sea, el Papa. Los reformadores dijeron, ¿quién es el anticristo? El Papa, claramente. Si el texto que acabamos de leer se cumple con el Papa, y no tuvieron problemas en tacharlo del anticristo. Una enseñanza para nosotros. No nos tiene que dar miedo. A Juan no le dio miedo a decir, ¿quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Los reformadores, y le podían haber costado la vida por afirmar. De hecho, muchos murieron, luego la Inquisición, murieron en la hoguera. Y si la Iglesia Católica tiene como el máximo líder a un anticristo que se pone en lugar de Dios, la pregunta es, ¿cuándo mintió? ¿Ahora o en el pasado? Porque a veces se contradicen. Si el máximo líder es el anticristo, ¿cómo serían los demás? Pero ella sigue la misma senda de los gnósticos. Lo mismo que hacían los gnósticos hacen la Iglesia Católica, porque como consideran que la relación sexual es un pecado, ellos dicen, entonces María no pudo haber relaciones sexuales, no pudo porque ella es inmaculada, y entonces ella no pudo haber cometido esto, con lo cual ella es virgen, siempre ha sido y es virgen. ¿Por qué? ¿Por qué esta conclusión? Pues como los gnósticos del pasado. Porque si ellos dicen que la relación sexual es pecado y María tiene que ser inmaculada, entonces no pudo haber existido. A pesar de que la Escritura enseña que Cristo nació, que él tuvo más hermanos. A pesar de que la Escritura enseña claramente que María era un hombre con sus pecados que necesitaba de un Salvador. Y por eso los sacerdotes llegaron a la conclusión, si quieres agradar a Dios, no te puedes casar, porque no puedes tener relaciones sexuales. Eso es el anticristo, que mezcla conceptos, ideas con cristianismo. Así que una de las características del anticristo es que es una apostata. Es alguien que te van a decir verdades, pero también te van a poner dentro cosas venenosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las emisoras de radio que uno puede encontrar aquí en Madrid. Hay muchas que supuestamente son emisoras cristianas, pero las barbaridades que tú escuchas ahí es terrible, es terrible. Así que no debemos dejarnos seducirnos por alguien que nos habla de Dios, incluso si lo hace con una Biblia en la mano. Alguien en el púlpito no necesariamente debe ser escuchado. Pero en nuestra época del buenismo, ¿cómo atrevernos de tachar a alguien de anticristo? En nuestra época de relativismo, ¿cómo decirle a alguien que es un anticristo si domingo por la mañana se levanta, toma su Biblia, va a la iglesia de unos cuantos mil personas, se suben al púlpito y trae una enseñanza sobre la prosperidad? ¿Cómo tacharle del anticristo? Si Juan no se cortó, nosotros debemos hacer lo mismo. Y no debemos tener absolutamente ningún problema en decir que todos aquellos que enseñan una doctrina extraña a la Escritura son engañadores y son anticristo. No tenemos problemas en decir que los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, la enseñanza que se enseña y la lista puede continuar. Quien esto hace es el anticristo, porque lo que hace es engaña a las personas. Y no importa que tiene una Biblia, que son buenas personas, que son personas morales. Porque, ¿cómo se acercó Satanás a Cristo en el desierto? Para tentarle. Con la escritura en la mano. 3 veces se acercó con la escritura en la mano. Por lo tanto, hay un dicho: no todo lo que brilla es oro. Y si el oro se oxida, es porque no es oro. En segundo lugar, otra característica del anticristo es que él niega la enseñanza bíblica. Juan nos da algunos detalles del anticristo. Nos dice que el anticristo tiene una doctrina errónea y en contradicción con la doctrina bíblica. Juan se refiere aquí como a alguien que se ha extraviado. Y el diccionario nos dice que esta palabra extraviar significa dejar la carrera y forma de vida que se había empezado y tomar otra distinta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué alguien que empezó bien toma otra forma distinta? La misma palabra anticristo define su acción, que es aquella de ir en contra de Cristo. La Biblia nos presenta a Satanás como el enemigo feroz de Cristo. ¿Y qué es lo que él hace para mantener a las almas lejadas del Evangelio? Porque al final y al cabo, el propósito del anticristo es para que los hombres no abracen el Evangelio y que lleguen a la salvación, sino que se vayan a la perdición. ¿Qué hace Satanás para engañar a las personas? Pues algunos le engañan con el ateísmo. Dios no existe y se ha terminado todo. En nuestro tiempo parece que se vende muy bien. A otros Satanás le vende otras religiones. Hay Dios, sí que hay Dios, porque todo eso no puede haber aparecido de la nada. Debe haber Dios, pero el Islam es el camino, o el budismo, o otras religiones paganas. Ahora, aquellos que han tenido alguna vez contacto con el Evangelio, que fueron criados en un entorno evangélico, a estos le va a ser difícil venderle otras religiones o el ateísmo. Es difícil que una persona que se crió en una iglesia llegue a ser atea, aunque no es imposible, hay muchos, pero a estos Satanás le engaña con religiones distorsionadas, con una rama del cristianismo distorsionada. O sea, el anticristo. Esto le engaña mejor, hablándole de que Dios existe, la Biblia es su verdad, realmente, pero no es tanto como te lo presentaron. Tú puedes ir al cielo aunque no vas a la iglesia, porque Dios al final es bueno, y te pueden traer algunos ejemplos donde te van a enseñar la bondad de Dios. Y estos abrazan a este anticristo. Yo tengo a mi suegro que una vez iba a la iglesia, pero ahora renunció. Él sigue creyendo en Dios. Él piensa que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque es buena persona. Él no es pagano, él no es ateo, él no es musulmán. Él cree en Dios. ¿Pero qué hizo? Comió la mentira, el fruto que Satán se le ofreció. Y no es otra cosa que el anticristo. Y como él hay muchos, no quieren ser confrontados con el verdadero evangelio porque ellos creen su evangelio, creen a Dios a su manera. Pero Pablo advirtió de esto y él dijo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas personas son cristianas, ellos creen que son cristianas, no comparten las verdades evangélicas fundamentales, pero se llaman cristianos. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No dirán, nosotros ya no somos cristianos, no sufrimos lo que la Biblia enseña, vamos a poner nuestros maestros que nos habla de la prosperidad, que nos hable de aquí y el ahora, nuestros maestros que nos presenta un camino más ancho, no una puerta estrecha. Debes nacer de nuevo, dirán los testigos de Jehová. Esto ya ocurrió con los 144,000. Para nosotros ya no es esto. El camino es estrecho, lo podemos alargar. Debes arrepentirte y creer. Bueno, confesando tus pecados ya se te lo perdonan. Debes ir por un camino estrecho. ¿Para qué tantas prohibiciones? ¿Quieres ser salvo? Haz una oración, la oración del pecador. Es tan fácil, con solo levantar tu mano y ya eres salvo. Este es el evangelio del anticristo. ¿Para qué una puerta estrecha? ¿Para qué convicción de pecado? ¿Para qué un cambio en tu vida? Todo esto ha pasado de moda. Hoy en día el anticristo está vendiendo cosas que son fáciles de abrazar. ¿A quién no le va a encantar un Dios que te bendice, que te va a dar salud, que te va a dar riqueza? Y todo es esto, es atractivo. Y el Satanás sabe que es atractivo. Y por esto engaña a muchas almas de esta manera. El anticristo está engañando hoy a muchos de esta forma. En una manera de apostatar de la fe. Ellos seguirán a sus iglesias. Moralmente vivirán decentemente, pero abrazaron un falso evangelio, el evangelio de anticristo. Eso suena muy fuerte, decirle a alguien que tú estás yendo detrás de un anticristo, pero eso es la realidad. Y lo que es más fuerte es lo que le espera a estas personas. Acabarán en el infierno. Y también, lo que es fuerte, estas personas piensan que va a venir alguien que cuidado que no nos engañen. O sea, están engañados, pero cuidado que va a venir alguien que en el futuro el anticristo nos puedan engañar. Esto pasó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En su primer libro, Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Al anticristo le va a molestar el primer versículo de este capítulo. O sea, le molesta que tú le pongas preguntas. Le va a molestar que tú vas a indagar. Por ellos, en sus iglesias no hay mucho estudio. En sus iglesias se hacen cosas, pero nada de estudio. Si tú aceptas su enseñanza, bien. Si no, no pongas preguntas. Déjanos, vete y no queremos saber más de ti. Porque porque no le gusta ser cuestionados. Pero ¿qué nos dice aquí el apóstol, amados? Escudriñad, porque falsos profetas han salido por el mundo. El anticristo es muy astuto, por eso es la serpiente antigua, y sabe que los hombres le pueden llevar de acá para allá en vientos de doctrina. Su astucia de engañar de Satanás es terrible. En el pueblo de mi esposa, para que veas una cosa alucinante, ahí hay apóstoles, es una iglesia pentecostal, hay profetas, es una iglesia pentecostal, y ellos dicen su profecía, y cuando terminan su profecía dicen: Jesucristo ha venido en la carne. ¿Y qué hace con esto? Como que han afirmado que esa profecía viene de Dios, porque Juan dice: el que afirma que Cristo vino en la carne, eso es verdadero. Entonces, yo digo cualquier cosa que pueda decir, pero si al final digo Jesucristo vino en la carne, eso ya es de Dios. Y la gente piensa que esto funciona así. Al decir estas cosas al final de cualquier cosa, pues no tiene que ser de otra parte, sino de Dios. Así lo establece la Escritura. ¿Qué hace el anticristo? Vemos en el segundo lugar: adultera la verdad de Dios. ¿Cómo engañó a Eva? La hizo dudar de lo que Dios ha dicho. De verdad, sí, Dios, pero fíjate, en realidad no es así. Es, yo te voy a decir cómo están las cosas. Él no niega las cosas de Dios, el anticristo no niega a Dios, sí que adultera. Por eso es un apóstata. Y en tercer lugar, tiene grandes poderes. El anticristo tiene grandes poderes. De esta tercera característica nos habla Pablo en Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. El anticristo no es alguien por ahí insignificado, sino es alguien, dice, que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. O sea, él tiene autoridad, él tiene poder de seducir, él tiene poder de engañar. No es algún grupito por ahí que tiene sus ideologías, sino que alguien que tiene grandes poderes. Cuando, como decía, los reformadores leían este texto, su mente volaba a Vaticano. Ese es el Papa, que se sienta en lugar de Dios, hablando como Dios. Por si alguien cree todavía que me equivoco y que estoy exagerando, hablando de la Iglesia Católica, permítame demostrar algo. 1 Timoteo 4, 1, dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracia, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo aquí nombra dos características de aquellos que apostatarán de la fe. Uno, y aquí es donde yo quiero llegar: prohibirán casarse. Hermanos, ¿conocéis a alguien en este mundo que prohíbe casarse si no son los curas católicos? Y yo no conozco a otros que dicen: no te puedes casar, solo los curas católicos. Y aquí el texto dice: prohibirán casarse. Que claramente habla la Escritura de cómo apostatan la gente y que engaña. Si aquí no se habla explícitamente de la doctrina católica de no pueden casarse, ya que Pablo dice que el anciano tiene que ser marido de una sola mujer, hablando de cómo tienen que ser los líderes de la iglesia, marido, ellos dicen: no puedes casarte. Y volvamos a lo que decimos antes, y recuerdo lo que decía antes: cuando mezclas doctrina, enseñanza bíblica con filosofía del mundo, llegas a estas conclusiones, llegas a estas barbaridades. El sacerdote católico no se puede casar porque así sirve mejor a Dios. Y no vamos a entrar en detalle para hablar de las consecuencias que llevan a la pedofilia, a esta práctica. Y en segundo lugar, de paso, ya que citamos este texto, conocéis a otros que no sean los adventistas. Me refiero en cuanto a las ramas cristianas, porque también son los musulmanes, que prohíben algunos tipos de alimentos. Si aquí el texto no habla de los adventistas y sus enseñanzas, me pregunto y que me respondan ellos, si no se sienten acusados, ¿de quién entonces hablan? ¿De quién entonces hablas? Volvamos al anticristo. Decía que tiene gran poder, poder que llega hasta tomar incluso el lugar de Dios, poder con el que podrá engañar las naciones. Y este poder, que sepáis una cosa, lo tiene de parte de Dios. También poder de hacer obras milagrosas. 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. De aquí una lección muy importante. No debemos suponer que todos aquellos que tienen éxito, poder de hacer milagros, tiene también el favor de Dios. Tampoco que ahí donde existen señales y prodigios es porque hay una obra de Dios, que Dios lo está bendeciendo, sino todo lo contrario. Si no hay un verdadero evangelio predicado, una verdadera doctrina predicada, pero sí está lleno de estas cosas, ahí está el anticristo. Porque el anticristo es ahí donde no se predica la verdad. Da igual que se hacen milagros, da igual que hay poderes. ¿Qué diremos entonces de la poderosa Iglesia Católica? Y el poderoso pontífice literalmente cumple con este versículo. Tiene poder, pero el evangelio que predica es una falsa enseñanza. ¿Qué diremos de ellos? Sencillamente lo que Juan dice: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bien, pero si el poder lo tiene de Dios, alguien podría preguntar, ¿eso no es injusto? ¿Por qué Dios no acaba con ellos? ¿Por qué Dios permite que tanta gente sea engañada? Y es normal que pensemos de esta manera. Es normal que deseamos la exterminación del anticristo, y eso porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios también quiere hacer esto. Un día Dios les dará el merecido castigo. Cuidado de no ser nosotros entre ellos que estamos engañados. Pero lancé otra pregunta: ¿por qué Dios le dio el poder al anticristo para engañar? Me refiero a esto, lo que dice 2 Tesalonicenses 2:11. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué Dios hace esto? La respuesta la tenemos un poquito más bajo, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Los que son engañados les caracterizan dos cosas. Primero, no quieren conocer la verdad. Ellos están ahí porque no les interesa la verdad, les gusta la mentira. Y en segundo lugar, dice el texto, porque se complacieron en la justicia. El poder engañoso de Anticristo actúa en esta gente. ¿Y qué pasa con aquellos que buscan ansiosamente la verdad? Lo van a encontrar. Y de eso podemos dar testimonios, todos aquellos que fuimos alcanzados por la gracia. Pero muchas iglesias falsas son llenas de personas que a la primera vista les tenemos que lamentar, pobre de ellos, están engañados. Pero en realidad estas personas no quieren conocer la verdad. Estas personas les complace la mentira. No quieren ser sacadas de esta zona de confort. Les es cómodo estar donde estar y no quieren practicar la justicia. Están ahí porque les gusta. Están ahí porque les gusta. Por eso Dios le permite un tiempo, pero eso no es injusto. Y en tercer lugar, ¿cómo tratar el anticristo? Hemos escuchado que el anticristo está entre nosotros. ¿Cómo debemos tratarlo? El versículo 10 de nuestra carta dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Tenemos que ser tan categórico, Juan? Puede que estos hombres viven familias en armonía, son personas respetables, no tienen vicios, son morales, son bien vistos en la sociedad. Juan, tú que eres el discípulo de amor, ¿de verdad no tenemos que recibirlos en casa? ¿De verdad tenemos que ser tan duros con ellos? ¿No deberíamos mejor amarles, ya que creen en Dios? ¿Qué más da si creen de otra manera? ¿No deberíamos ser amigos de esas personas y amar a todo el mundo como nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Pero el anciano Juan, que escribe a una avanzada edad después de pasar años y años en el Evangelio, después de haber llegado a la viejez, dice: no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido. Escuchadme bien lo que estoy diciendo. En la época de Juan había engañadores. Al lado de la verdad introducía un poquito de veneno. ¿Y cuál sería el resultado? No es necesario preguntar a nuestros médicos qué pasa si en la medicina pones al lado un poquito de veneno. No hace falta una carrera médica para saber qué sucede. Y si esto en la sociedad lo condena, y un médico que hará esto soportará las consecuencias. ¿Cuánto más aquellos que tratan las almas de esta manera? ¿Cuánto más aquellos que están jugando con la eternidad de las personas? Tiene que ser aborrecibles, tiene que ser rechazadas. No me refiero a aborrecerlos a ellos como personas, pero tienen que ser rechazados. Y que sientan que nosotros no estamos con ellos, que sienten nuestro rechazo. Si con los médicos del cuerpo la sociedad actúa con pena de cárcel, incluso aquellos que son negligentes, y cuanto más aquellos que hacen con voluntad estas cosas, cuanto más aquellos que hacen estas cosas en cuanto al alma, debemos denunciarlos. Juan lo está haciendo. Y no nos debe avergonzar llamarles anticristos a los maestros de la falsedad, del error. Deben saber que los rechazamos. Y Juan nos dice que hagamos esto. No lo recibáis en casa. En una página de internet, La Voz de Galicia creo que se llamaba, alguien decía lo que espera de una iglesia. Y os voy a leer lo que esta persona decía. Decía ella: no quiero que un hombre o una mujer divorciada entre en un templo y se tengan que sentir culpables por, inexplicadamente, haber fallado de alguna manera a Dios. Lo mismo para madres solteras, para casados por lo civil, para personas que pertenezcan al colectivo LGTBIQ+, para aquellos que profesen otra religión o para los que no profesan ninguna en absoluto. Quiero oír apelaciones a la paz, a la ayuda, al prójimo y al servicio social. Si esto es lo que buscas y lo encuentras en una iglesia, tenlo por seguro, esa no es una iglesia. Esa es una sinagoga de Satanás, donde el anticristo está actuando con gran poder. Porque Juan nos dice claramente: no le digáis bienvenido. Alguien así no va a esperar de nuestra iglesia que le abrimos la puerta de esta manera. Porque nosotros no nos dedicamos a complacer a las personas, sino a predicar el Evangelio. Y si esto buscas, jamás lo encontrarás en una iglesia de Cristo. Yo sé que lo que digo es fuerte y que en nuestra sociedad las cosas tenemos que ser pluralistas, pero Vemos el mismo principio también en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 7, ahí cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual, y no voy a leer porque es largo el texto, pero dice, le dice Juan, le dice Dios a los israelitas, cuando vas a la tierra prometida, destruyas todo. No sea que sus dioses, sus enseñanzas te contamine también a ti. Es duro, ¿no? Que los israelitos han recibido este mandato, ir y destruir todo, y no dejáis nada con vida, dice aquí el texto, para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a los dioses ajenos. Es posible, si los dejas, que te desvíen de la verdad. Por esto Juan dice claramente, no lo recibáis en casa. Hoy celebramos, como decía, recordaba Juan, el 504 aniversario de la Reforma. Y en el lenguaje de nuestro texto es cuando un monje católico romano se levantó públicamente contra el anticristo. Cuando dijo, hasta aquí hemos llegado, asumimos riesgos, puso en peligro su vida, pero tuvo el valor. Tomemos nota, ya que hoy celebramos este aniversario de la Reforma. Tomamos nota de lo que hizo este hombre. Se levantó contra el anticristo. Nosotros también somos llamados a levantarnos contra el anticristo, que, como hemos dicho, está en el mundo ahora. Pero dirá alguien, es que ahí suceden cosas maravillosas. Si tú te acercas a sus iglesias, ahí te hablan de milagros y testimonios y... Hay una organización aquí en Madrid que se llama La Familia Unida y te hablarán de vidas restauradas y el poder de Dios que los sacó de la droga y tal. ¿Cómo vas a decir que son anticristos? Pues lo que contestamos es lo que la Biblia dice en Deuteronomio 13. Cuando se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciará señal o prodigio y se cumpliere la señal y prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta. Es posible que ocurran cosas milagrosas, dice aquí Deuteronomios. Pero si te llaman a desviarte de la verdad, no acudas, deséchalo. Porque no importa si ahí ocurren milagros, lo que importa es si... El Dios a que se sirve, lo que se predica, la doctrina que se enseña. Y uno de los propósitos del anticristo es porque Dios nos pone a prueba, como acabamos de ver en el versículo 3, que no le hemos leído, pero dice aquí, porque Jehová vuestro Dios, en Deuteronomio 13, os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. O sea, los anticristos, también el propósito es para que Dios nos pruebe a nosotros. Para que se vea qué hay en nuestro corazón. Y todos aquellos que van en pos de los anticristos son aquellos que no han pasado esta prueba. Así que, hermanos, el propósito del anticristo ahora es también uno de comprobar nuestra fe. En conclusión, algunas aplicaciones. La cristiandad habla del anticristo. Vendrá en el futuro. Hay que prepararnos. ¿Cómo? No podría decirte mucho. Lo que sí sé es que el anticristo está ahora engañando a las personas y nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarle. Advertirles como está haciendo Juan con esta señora. Vendrán falsos engañadores. ¿Cómo podemos luchar? ¿Qué tenemos que hacer en este panorama que estamos viviendo? En primer lugar, manteniendo relaciones cercanas, así como vemos esta señora, con aquellos que son ministros fieles de Dios. Busquemos estar en compañía de hombres maduros en la fe, hombres temerosos en la fe. No caminemos por ahí solitarios. No pensemos, ya me los apañará yo y Dios me guía, tengo el Espíritu y Él me guía. No, sino que pongámonos al lado de personas como está haciendo esta señora, personas que nos va a guiar, porque muchas veces hay cosas que nosotros no las vamos a poder ver, pero por eso están los hermanos, los ministros, para que nos ayude, para que nos pueda ayudar a entender algunos aspectos que por nosotros mismos no lo podíamos haber entendido. Pongámonos al lado de los ancianos en la fe. En segundo lugar, como hemos leído también de Juan, escudriñemos los espíritus. Eso es un deber de todo creyente. Pon pregunta, indaga, pide explicaciones, no tragas todo lo que escuchas. De un buen ministro se pide habilidad para confrontar a los que contradicen. Y también nosotros esforcémonos en saber cómo confrontar a estos espíritus. En tercer lugar, empápate de la Escritura, porque la mentira te atrapará si no estás cementado en la Escritura. De nuevo, este principio es la Escritura. Nuestro fundamento tiene que estar en la Escritura, no en la filosofía, no en la ideología, sino lo que enseña la palabra de Dios. Cuando pensamos en Anticristo, no debemos pensar en un tiempo lejano futuro. Él está en el mundo ahora, dice Juan. Y todo aquel que en aspectos esenciales abrazan al Anticristo, está siguiéndole al anticristo. Puede que tengas una buena doctrina, una correcta doctrina. Puede que vas a una iglesia incluso reformada, como la nuestra, y no fuiste arrastrado por ningún viento de estas doctrinas, de este anticristo. Pero no te tengas contento con esto. Eso no es suficiente. La pregunta es, ¿conoces tú al verdadero Cristo de una manera personal? ¿Crees en la Trinidad? No eres católico romano, incluso eres reformado, pero ¿confiesas a Jesucristo como tu Señor de tu vida? ¿Has dejado todo en ir en pos de Él? No es suficiente no seguir un anticristo, sino seguir a Cristo. De nada sirve no seguir al anticristo, pero si no sigues a Cristo, de nada no vas a tener, el mismo fin. Es tu vida, día a día, un esfuerzo de agradarle a Él, de seguirle a Él. Ya sé que no vas en contra de Cristo, pero vas con Cristo, porque Él dijo, el que no viene conmigo es contra mí. No es neutro, aquí no hay neutralidad. Si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. Si no, no hay ninguna diferencia entre tú y los anticristos. Y si no eres un engañador, pero terminarás en el mismo lugar que ellos. Al menos que sigues a Cristo, al menos que confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Así que, hermanos, pensemos en estas cosas, pero también pensemos en nuestras vidas. ¿A quién seguimos? ¿Realmente seguimos a Cristo de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? ¿O nos han atrapado también la mentira? Que no hay que ser tan rigurosos. Que Dios nos ayude para tener el valor y el esfuerzo que tantas veces de aquí, de este púlpito, se ha mencionado, y que podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos adviertes del peligro de nuestras vidas. Nos has recordado una vez más que tenemos un enemigo que nos quiere desviar de la fe, quiere atrapar nuestras mentes, quiere vendernos una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Gracias porque nos has advertido y nos has dejado claramente establecido en la Escritura que hay peligro. Ayúdanos a mantenernos firmes, a estar al lado de aquellos que tú has dejado, como ministros fieles que nos puedan ayudar. Y ayúdanos a alimentarnos más y más de tu palabra. Ayúdanos a permanecer más y más cerca de ti. Y también oramos, Padre, por aquellos que todavía no conocen a Cristo, aquellos que están perdidos, aquellos que, a pesar de que no han seguido un anticristo, pero tampoco te siguen a ti. Oramos para que tú tengas misericordia, para que tú sigues hablando a sus mentes, a sus corazones, y que si es tu voluntad un día pueda alcanzar la salvación que tú has preparado en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque nos has amado para hablarnos de estas cosas, para prevenir de estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.